Backbone Collective Radio. ¡Hey! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Los saluda aquí Annoying Dream. Bienvenidos una vez más a Fuck Blonde Collective Radio, episodio número 8. La neta, estamos muy felices porque el episodio pasado estuvo cabrón. Tuvo un jale bastante impresionante. La neta, gracias, porque esto es por ustedes. Si ustedes, la neta, no lo vieran, pues obviamente no tendríamos tanto jale. Y la verdad es que jaló bastante chingón y estuvo muy, muy, muy chido. Neta, gracias a todos ustedes porque han apoyado este pedo. Ha salido adelante y pues de eso se trata, ¿no? De que, como siempre, todos los programas, lo repito, nos apoyemos entre todos y salgamos adelante y nos vayamos para arriba todos. Pero bueno, aquí les dejo, como siempre, la saludo a mi compañero Sam. Sí, ¿cómo estás, Sam? Ey, 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 ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Súper chido, súper feliz, porque la neta, pues como lo comentas, ¿no? El episodio pasado, el episodio número 7, tuvo un alcance bastante grande, en el cual pues quiero agradecerle a todos por estar compartiendo, por estar al pendiente siempre de, pues, de los episodios, ¿no? Y siempre estar escuchando, estar comentando, estar dando cualquier reacción. Eso en verdad que a nosotros nos encanta y pues, a darle, ¿no? A darle fuego. Y pues felices porque nuevamente estamos haciendo otro episodio, episodio número 8. Número 8, pues, número 8, banda, ¿no? vamos ¿qué por traemos los 100 hoy? A huevo, esto exacto. apenas comienza y la neta está jalando bastante chingón, gracias a ustedes, neta. Nos da mucho gusto ver la reacción de la gente y ver que sí está jalando chido, que sí es algo que les está gustando, ¿no? Porque si no les estuviera gustando, pues la neta ni siquiera lo escucharían y tendríamos 2 o 3 likes o 2 o 3 vistas, ¿no? Pero sí, tenemos noticias, banda, tenemos noticias como siempre. Se viene The Best DJ México, ya estamos más cerca cada vez. De hecho, ya se cerraron las inscripciones. El día 25 se cerraron. Así es que, la neta, si no estuvieron al pendiente, como siempre lo dije, que siguieran a IT2 Magazine MX, síganlos de todos modos, porque siempre, siempre también es una revista que, la neta, vale mucho la pena, está poca madre. Habla tanto de DJs internacionales, de la escena internacional, como de la escena nacional, pero siempre, siempre, siempre ligado a la neta, a la escena nacional, porque apoya muchísimo a la escena de aquí, y eso es importante, ¿no? Porque siempre lo hemos hablado en todos los capítulos de Fuck Blonde Collective Radio, que la neta hay que apoyar, hay que estar al tiro, y es una revista poca madre, de verdad, síganla, IT2 Magazine MX, ya está muy cerca de Best DJ México, ya se cerraron inscripciones, así es que ya ni le busquen, se los mencioné durante 3-4 programas, creo, que checaran, mes, ¿eh? Que checaran ahí las redes para que estuvieran al pendiente, ya cerraron y ya anunciaron a otros 2 DJs. ¿Cómo ves este pedo, mi Sam? ¿Cómo ves? ¿Crees que jale chingón? Nah, pues claro, aparte va a ser a nivel nacional, eso es lo que me sigue tripeando todavía, porque va a ser a nivel nacional, o sea, va a haber competencia, pero bastante, bastante grande, ¿no? Vamos a tener DJs desde norte de la Ciudad de México hasta del país, de todo, del de sur lados, del país, de todos lados. E igual también, como comentas, ya 2 DJs se unieron como jueces para estar ahí, pues, echando, ¿no? el ojillo para todos los DJs que están concursando, están ahí, pues, echándole el power, ¿no? El power. Y precisamente, como es esto, ¿no? Es de Best DJ México, entonces son DJs nacionales de la escena nacional que ya están bastante bien posicionados. Y el primero que se soltó fue el mismísimo Bes, ¿no? Que la neta es uno de los DJs que ya lleva bastante tiempo en este ámbito y de los DJs más reconocidos, ¿no? De uno de los DJs más reconocidos que la neta ha tenido bastante jale en el ámbito, yo creo, del EDM, pero ha jalado bastante y la neta está pegando. Y se soltaron otros 2, que es Daniel Lara, que también tiene una trayectoria ya bastante, bastante pesada, ya acá en el old school. Él es más como de la vieja escuela, ¿no?
pero siempre pegándole bien chingón. Y el mismísimo Jorge Nava, ahí para que ustedes nada más le chequen. O sea, son DJs ya de talla choncha, nacionales, pero que están pegando bastante en este pedo. Y pues imagínense tenerlos de jueces, ahí les va a dar un poco de miedito cuando estén acá presentando su, ahora sí que su material. Pero imagínense, tener jueces acá, chonchos de la escena nacional, que ya están pegando cabrón, revisando su material, o sea, va a ser algo bastante, bastante chingón, ¿no? Claro, y aparte, bueno, estoy checando aquí un poco y Jorge Nava, o sea, ya ha firmado en varias disqueras internacionales, en la cual está en Armada Music, o sea... Armada Music, Yo creo que toda la banda que le gusta esta onda de música electrónica, por lo menos conoce Armada Music, sabe el nivel que tiene. Ya igual, la vieja entonces, escuela, ¿no? Claro, sí, ya bastante tiempo, ¿no? Bastante DJs también antaños que han salido de ahí y bastantes buenos, Tiene... Viene con todo. Viene con todo de Best DJ México. Así es que neta, chéquenlo. De todos modos, aunque ya no se hayan podido inscribir, va a estar bueno el concurso. Se va a transmitir por Facebook Live. Estén al pendiente. Se tiene estimado de que ya a finales de este mes, que ya casi estamos a unos cuantos días de que sea final de mes, esté ya empezando este pedo. Así que, pero chequen las redes de IT2 Magazine MX para que estén al pendiente ahí de todo el desmadre y todo lo que se va a hacer en este pedo. Y también traemos noticias de Natural State, hermanos. Acaba de pasar este fin de semana. De y locos. La neta, tenemos algo súper chingón que decirles. Gracias, neta, gracias a toda la banda por haber asistido. La neta, Natural State estuvo súper chingón. Sí superó nuestras expectativas. La gente estaba feliz, estaba chingón ahí, poniendo atención a todos los DJs, aplaudiendo, bailando, que era lo chido, ¿no? ¿O cómo ves tú, Misa? Ah, muy bien, la verdad, el Natural State se pasó de lanza, estuvo muy chido y en verdad muchísimas gracias a todos los que asistieron, estuvieron ahí apoyando a cada DJ en todos sus sets, estuvieron ahí baile y baile y la neta estuvo súper chido. Sí, la neta es que estuvo súper chingón, toda la banda se prendió poca madre y ya por ahí vamos a tener unos videitos, vamos a armar como que una especie de after movie ahí para que lo estén esperando, porque la neta estuvo súper, súper chingón. Gracias de verdad a toda la gente, a todo lo que apoyó desde el principio. Vienen más eventos, así es que ya saben, estén al pendiente porque pues nos vamos a estar rifando con más DJs, obviamente siempre innovando, ¿no? Como siempre se los digo, Folk Blonde Collective, siempre sacando talento emergente. Obviamente también todos los DJs que hemos tenido en este programa van a estar participando. Así es que pues estén pendientes porque se vienen cosas chingonas, ¿no? Sí, se viene bastante bueno. Y también quiero agradecer a toda la banda que nos estuvo ahí apoyando al compartir lo de Natural State. También a toda la banda que nos estuvo ahí ayudando en montar todo, en estar repartiendo pulseras, en estar ahí checando que todo el evento esté fluyendo chido, porque pues, ahora sí que sin toda esa banda esto no se hubiera hecho chido, ¿no? Sí, a huevo. Pues como lo dice Sam, sí, de verdad, gracias, vienen más eventos. La neta, esperen ese after movie porque van a ver lo que fue el Natural State. Y pues a los que no asistieron se lo perdieron, pero vienen más eventos, así es que espérenlo porque va a estar súper chingón y vamos a armar cosas más y cada vez más grandes y más chonchas, pues precisamente una para apoyar al talento mexicano y nacional y otra pues porque es lo que nos late y pues queremos divertirlos también ustedes, ¿no? Así es que gracias de parte de Folk Blonde Collective por haber asistido a Natural State y pues nos vemos pronto en otro eventito, ¿no? De huevo, sí, muchísimas gracias a todos. Y pues sí, esperen porque se vienen todavía más shows. Y pues muchísimas gracias por haber ido a Natural State. Y en otras noticias, o bueno, no noticias, pero aquí lo que por lo que están aquí y lo que siempre Folk Blonde Collective se caracteriza es por apoyar a la escena nacional y por traer acá pues todo este pedo de los DJs, del talento nuevo, del talento mexicano, porque eso es, hermanos, somos mexicanos y tenemos que apoyarnos al 100%. Tenemos un invitado, así es que platícanos un poquito, mi querido Sam. Claro, viene un invitado especial, igual viene con un poder que
Rayos, no, o sea, su escena también está bastante fuerte. Él es el mismísimo Estivo, está aquí acompañándonos aquí en el estudio de Folkblonde Collective Radio. Y pues estamos felices, ¿no? Vamos a conocer un poquito de él. ¿Qué onda, amigo Estivo? ¿Cómo estamos, hermano? Presente, presente. No, pues, no mames, estoy bien contento. Gracias por la invitación, Folkblonde. No, la neta, estoy muy contento, Ah, wey, wey. Ese es el pedo, ¿no? Trae la buena vibra aquí, mi querido Estivo. Ese es lo chingón. Neta, siempre les traemos, o sea, lo que queremos hacer más bien aquí, creo que desde el principio lo hemos dicho, es presentar ese talento nuevo, ¿no? Ese talento emergente, la banda que no es muy conocida, dar ese apoyo, aunque a lo mejor no, nosotros pues nos estamos dando a conocer por este medio, pero pues qué mejor que hacer esa alianza, ¿no? De la que siempre les hablo, mencionar todo ese pedo, estar al tiro con todo, con las redes, con la música, estar todos como que empapados de ese pedo, porque la neta hay que apoyarnos, banda, para todos subir siempre y ser mejores y salir adelante. Claro, siempre el apoyo y siempre se lo estábamos mencionando, ¿no? El compartir es muy importante porque apoya también a los DJs nacionales que nosotros traemos para que toda la banda, todos ustedes estén escuchando, tengan también noción de que hay talento nacional bastante bueno, escondido, claro, pero para eso también tenemos estos espacios, ¿no? Para traer esos DJs nacionales con un talento realmente grande y también con ganas, ¿no? Con bastantes ganas de salir y también compartiendo el mismo sueño, ¿no? Así es, ¿no? Imagínate, ¿qué tal que Chicle pega de repente un día un programa y alguno de los DJs que presentamos, se lo jala a alguien, ¡pum! ¡Vámonos! ¿Qué mejor? Todos para arriba, ¿no? ¡Qué mejor! Esa es la idea. Esa es la idea, o sea, pegar y salir adelante y todo chido. Pero bueno, mi querido Estivo, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este pedo de la música electrónica? ¡Wow! ¿Quieres la raíz? La raíz de la Tokio, raíz de Tokio Hotel. Recuerdo, tenía 14 años, que un día un amigo, pues tenía mi Facebook y todo, y ahí mi amigo me dice, güey, topa este pedo, ¿no? Me manda un link. Ese link era, me llevaba a una canción de Skrillex. Skrillex fue mi primer acercamiento con el dubstep. Bueno, ese es mi género. Puta, cuando lo escuché, no, o sea, mi vida cambió. A mí ya me gustaba la electrónica, pero cuando vi eso, cuando lo escuché, diablos, o sea, sentí esa sensación. Muchos de nosotros lo hemos sentido cuando ya le encuentras un sentido a tu vida. O claro. Sea, esa sensación, hermosa, o sea, no lo olvido. Sí, está cabrón, ¿no? O sea, es lo que ya hemos mencionado igual en programas anteriores, que es ese feeling, o sea, que es lo que uno, cada quien quiere transmitir con su música, ¿no? O sea, yo creo que tú también igual, con lo que tú produces, con lo que tú haces, quieres como que transmitirle algo a la gente. Sí. No, pues le quiero transmitir a la gente libertad, O sea, quiero demostrarle al mundo que uno puede vivir haciendo lo que le gusta y no lo que luego le obligan a hacer. O sea, y pues amor, pasión, buena vibra, diversión, güey. Aquí estamos para divertirnos. Así es. Creo que es por lo que todos estamos también aquí de alguna manera. Siempre divertirnos. Pues ahora sí que es lo que uno le gusta, ¿no? O sea, como dices, no lo sientes a lo mejor como que una carga, como que un trabajo, porque realmente estás haciendo lo que tú quieres y lo que te vibra y lo que te hace sentir chingón, ¿no? O sea, la neta está poca madre. O sea, creo que, como dices, todos hemos sentido ese feeling, ¿no? Como que ese pinche escalofrío acá en la piel cuando escuchas algún DJ o alguna rola y dices, ¡verga, güey! O sea, esto, puta, para mí es todo, güey. Claro, todo. Yo creo que igual hasta las personas que pues no se dedican a esto, ¿no? No son DJs ni productores, pero lo escuchan y lo sienten, ¿no? Hasta se les pone la piel chinita y a mí me ha pasado con un montón de música diferente, pero lo escucho y digo, oh, eso se siente chido, yo quiero hacer eso, ¿no? ¿Qué tal escuchar tu canción favorita en vivo, güey? No mames, no. Creo que es lo mejor. Ve la respuesta, ¿no? Del público. No, y ¿qué tal escuchar que alguien más toca tus rolas, cabrón? No, mami. Es lo que mencionamos también en el programa pasado con los Dynasty, que, o sea, esa pinche escena que ya está saliendo arriba, que ya tiene support de DJs ya cabrones como Diplo, güey, como Skrillex, güey, que puta, güey, ya están llegando al nivel de que, no mames, güey, o sea, un productor muy cabrón, güey, topa tu material y dice, verga, esta rola yo la tengo que poner en mi set, güey. O sea, claro. No jodas, güey. Yo creo que te cagas, güey, ahí en el momento, güey. O sea, ha de ser una sensación muy cabrona, güey. Y la neta, para llegar a ese pedo, pues sí, hay que
hay que estar constantes y pues chingarle, ¿no? Y lo más chido es siempre ver también festivales internacionales y como comentamos, ¿no? Como dice mi compañero Estivo, que el escuchar tu rol en vivo, ¿no? Ahora, un DJ internacional, ahora ya reproducen sus sets música de talento nacional, ¿no? O sea, y creo que tal vez no es mi música, pero lo escucho y digo, oh, eso está chido, ¿no? Ya están poniendo el ojo acá a México, ¿no? Exacto. Ya le están. Lo mencionamos, ¿saben? Igual en otro capítulo de la que se acaba de abrir. Lo tengo muy marcado porque la neta me impresionó bastante. La Baron Family, güey. Que la neta le echó el ojo a México y dijo, verga, aquí hay talento, carnal. Nos tenemos que agarrar porque es algo cerdo, güey. O sea, está cabrón, güey. Talento mexicano. O sea, latino, mijo. Claro, y el latino y todo, ¿eh? Yo creo que el talento latino siempre va a estar ahí. Creo que es un. Tiene sabor, ¿no? Creo que tiene sabor. Seamos los mexicanos. ¿Quieras o no? Y quieras o no, o sea, le meten ese feeling, precisamente esa esencia latina, sonidos latinos, güey, salsita, güey, merengue, güey, cositas que dices, no mames, güey, hacen que un trap o un dubstep suene muy cabrón, güey. Suene chingón. Con esa esencia precisamente latina. Exacto, y dime, Estivo, ¿a qué le das? ¿Eres DJ al 100%, productor al 100% o estás entre los dos? Cuéntanos un poquito de tu proyecto. ¿Qué es lo que va. Bueno, pues mi proyecto se llama Estivo. Sinceramente no sé de dónde salió ahorita que ese nombre. Muchos dicen que es por un integrante de Jackass que es Steve O. El mismo. Yeah. Pero la neta ni sé si fue de ahí, ¿eh? No, yo lo pensé, güey. La primera vez que escuché tu nombre dije... Sí, Jackass, güey. Jackass, sí, yo también. Pero claro. Pues nada que ver porque se escribe totalmente diferente, güey. Se escribe una. Diferente, güey. Y otra, pues nada que ver tampoco porque pues es música con pendejadas. Claro, sí. Con locuras. A huevo. No, pues mira, yo creo que soy más como productor que DJ, pero pues ahorita que ya saqué sencillos y todo, pues se prestaron las oportunidades de tocar en eventos y pues he tenido que... entrarle también a la cuestión de DJ porque sí, involucrarte en el música pedo, claro. Electrónica, entonces a huevo lo tengo que hacer. Yo diría, bueno, lo que me preguntaste, soy como un 80 productor, 20 DJ. Mi mente, mi tiempo está en el estudio. Y pues así la llevo. Mi proyecto, pues ya hasta el día de hoy tengo 7 tracks. Están en SoundCloud, lo pueden encontrar así como Estivo. Va muy bien, ya casi junto a las 1000 reproducciones en general. Yo sé que quizá puede sonar que es un número bajo, pero pues para mí es algo grandioso. O sea, son 1000 reproducciones, ¿no? Eso a mí me tiene muy orgulloso. Algún día serán 1,000,000, o sea... Claro, sí, claro. Eso me tiene muy contento. Mi proyecto, pues, también es muy visual. No sé si checaron como mis visuales. El artwork y todo eso, a mí me inspiré mucho. Mi primer EP fue Crazy Dog. Y pues también es como, le metí mucho sentimiento, porque yo tenía un perro, y bien loco. Y estaba loco. Y entonces el diseño es el perro, la vibra es el perro, incluso las rolas de ese pe tienen sonidos como de perros. No mames. Bien loco, o sea, no solo es música, es sentimientos. Digamos que es tu esencia, ¿no? Es mi esencia, la quiero seguir llevando de esa forma, porque... Hasta ahorita me ha funcionado y es por lo que me han volteado a ver. Y lo que a mí, yo me siento orgulloso, mi familia me apoya. Está padre, ¿no? No estoy como que... Mi proyecto no está imitando a nadie. Sí, soy un género, pero la verdad es que estoy tratando de innovar. Está muy padre y tengo muchas, muchas noticias que darles, o sea... Pero a ver, sígueme, pero tú pregúntame, yo te contesto, la neta. Para eso estás aquí, hermano, para eso estás aquí, güey. No, y qué chido, o sea, qué chido que mencionas precisamente eso, porque es lo que hablábamos igual. Darle ese feeling que cada quien tiene, ¿no? Su esencia, de lo que te comento ahorita. O sea, yo creo que cada uno de nosotros como que tiene eso, muy dentro de él, ¿no? De yo, de ti, de tú, de bla, bla, bla. Pero es esa esencia, güey. O sea, tú mencionas a tu perro y... Sí. ¡Verga, güey! O sea, a lo mejor a mí nunca se me hubiera ocurrido, güey, hacer una rola con un sonido de mi perro, güey. O mi gato, no sé, güey. Sí, lo sé. Pero está chingón, güey. O sea, la neta, es esa esencia que cada quien le da, güey. O sea, ese sentimiento, lo que tú sientes, dices, ¡verga, güey! Pues voy a grabar un pinche pájaro, güey, ahí, güey. ¡Pi, pi, pi! ¿No? Sí. Pero la neta, le da un feeling que dices, ¡verga, güey! Es algo que a nadie se le ocurrió. Es algo que a nadie se le ocurrió, a mí se me está ocurriendo y la neta está pegando y
pues si sientes que es por ahí, por ese lado y te está pegando chingón, güey, y estás viendo la respuesta de la gente, entonces pues síguele dando, ¿no? O sea, es lo que hablábamos ya en otros episodios y la neta yo siento que pues es algo esencial y pues que está muy, muy, muy cabrón. No, está súper chida. Aparte creo que es evolucionar, ¿no? Evolucionar con el género y aparte aportar. Aportar algo al género, ¿no? Sí, sí, porque, sí. Porque claro, el género siempre va a estar ahí, pero como lo comenta, ¿no? Es siempre meter como la esencia, es siempre meter como... Es esa huella donde sabes que... Bueno, más bien la gente sabe que eres tú, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Y es lo genial porque quieras o no, o mucha gente no se da cuenta, pero está aportando algo nuevo... Al género que ya se está dedicando. Y eso es, yo creo que sí. Es súper chido el aportar siempre y no llevarse como lo negativo, ¿no? Así como, ay, no pega, pues nada. No, al revés, ¿no? Siempre aportar y seguir evolucionando con su mismo género. Seguir evolucionando juntos, ¿no? Así es, y digo, ya lo dijiste un poco, pero más a detalle, ¿qué es lo que Stevo al producir siente? ¿Qué es lo que Stevo al producir aporta que otros productores no aporten? O sea, tú en tu esencia, digo, ya lo mencionaste un poco, ¿no? Ajá. El perro, demás, pero ya como Stevo, como ajá, como ya más concentrado. Stevo, ¿qué es en esencia, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, estoy seguro, Stevo como esencia aporta mucho amor por la vida, o sea, estás aquí, lo debes disfrutar, lo debes vivir como quieres y debes de disfrutarlo con tu familia, con tus amigos, contigo mismo. Stevo es eso, la verdad es amor por la vida, ¿no? O sea, esa es la esencia que yo, la verdad, tengo, güey. ¡A huevo! Un aplauso, la neta. Claro, muy buena respuesta. Creo que nadie nos ha dado esa respuesta aquí y... La neta buena. Está chido, güey. Está chido porque... Pues es otro pedo, ¿no? O sea, a lo mejor cada DJ siente cosas diferentes y piensa diferente, pero sí es como de, ay, yo me enfoco en esto, yo me enfoco en lo otro, pero la neta qué chingón, güey, que tú veas de esa manera la vida, que tú, pues ahora sí que lo que tú eres lo quieras meter a una rola, güey, a un sonido, en algo en específico, que la neta, pues, va a trascender, güey, al final de cuentas, güey, porque... Pues siempre va a estar ahí, güey. Lo grabas, lo dejas ahí. Y ahí se va a quedar. Y ahí se va a quedar, cabrón. Dejar algo bueno, neta, ¿no? Dejar la huellita, como neta, lo estábamos comentando neta, hace qué rato. Chido, hace wey. Rato que fuimos por las chelas. estábamos comentando eso, güey. Sí, claro, ¿no? Como el dejar la huellita, trascender, ¿no? Dejar el lado positivo de Stevo, ¿no? Sí, de cualquier sí. proyecto, dejarlo bien plasmado y que la banda diga, ese dude siempre tuvo esa buena vibra. Exacto, siempre ah, sí. En su set, en su producción y hasta ahora, ¿no? Como pues está fluyendo, nos deja aquí una buena vibra. Sí, en el la estudio, neta, la neta qué chido. Y es lo que hablamos igual en otros episodios de escuchas, no sé, a lo mejor a un DJ o a un productor ya más choncho, ya a nivel cabrón. Digámoslo, precisamente lo que mencionaste, Skrillex. No sé, güey, o sea, tú escuchas una rola de Skrillex sin saber qué es él, pero al escucharla dices, este güey es Skrillex, güey. Trae ¿no? su esencia, el cabrón. Claro, güey, sí, sí, o sea, sí. tú lo escuchas y dices, me suena como a Skrillex. Pero ya lo escuchas y luego ya ves el nombre y dices, a huevo, güey, sabía que era Skrillex, güey. ¿Por qué, güey? Porque tiene ese pinche sonido tan específico que él le da, güey, que tú dices, aunque es un remix o sea una rola de otro cabrón, pero ese güey le da su esencia y dices, no mames, a huevo es este cabrón, güey. Sí, porque tiene ese pinche sonido que dices, no mames, güey. ¿Sabes cuándo pasa siempre eso? Cuando estás viendo un set de un cabrón y dices, ¿qué pedo con ese ID, güey? No mames, me suena tal cabrón, güey. Exacto. No, esa puta, ¿cómo me ya pasa tanto? Tiene noción, güey, ¿no? Sí. Y dice, a ver, voy a buscar tal vez, lo encuentro. Acá ocupando el pues, oído, sí, ¿no? Oye, ¿no les... ¿sabes? Una pregunta para ustedes, güey. ¿No a huevo, dale. ¿No les haga que escuchan un ID y sale como 3 años después, güey? ¡No mames! ¡No fíjate que sí, sí caga, sí, güey. Sí, sí. Pero mantienes la expectativa, güey. No me fue, pero fue Las Vegas, me parece. No recuerdo, pero tocó Dylan Francis... Un ID de Mumba, que de hecho creo que los fans, porque no sé si se llame así real, güey, le pusieron salsatón, güey, a la rola. Ay, cabrón, salsatón. Pero, puta madre, la rola está poca madre, güey. Yo en corto cuando lo escuché, güey, dije, no mames, a buscarla.
Y pues claro, ni madres, güey. Y había madre, cortes wey, precisamente de ese set, güey, con esa rola, pero pues obviamente no era la oficial, güey. No, no era la oficial. Y ID. Y hasta la fecha no ha salido, güey. Y creo que fue hace 2 años, wey, cabrón. O sea, y te quedas con ese de, puta, esta rola está bien verga y yo la quiero tocar y chingue su madre. Y no sale, güey. sí. Cabrón, a mí me ha pasado, así, no sé, en el... No sé en qué año más o menos, pero como hace como 4 o 5 años, igual escuchaba los mixtapes de Yellow Cloud. Y ajá. Yo decía, esas rolas están bien chidas. Y apenas van saliendo, ya sea el año pasado o apenas este año. Y hace 5 años. ¿Para qué no? Güey, pues o sea, yo quería tocarlas hace 4 años. Sí, ya, exacto. Eso es lo malo al final, que te dejan así como, no, pues ya esperé mucho, ya valió mucho. Ya no salió. Sí, ya pasó. Si yo lo escuché hace 5 años y ahorita ya no va a pegar. Pero pues está chido, ¿no? Yo creo que siempre dejar ese piquito, ¿no? Así de, quiero seguirla escuchando. Sí, o a quiero huevo, escucharla a huevo ya completa, ¿no? Y llegamos al punto aquí en Funk Blonde Collective Radio de la pregunta oficial obligada. Obligada. ¿Qué opinas tú, mi querido Estivo, de la escena nacional aquí en la Ciudad de México? Digo, valga la pinche redundancia, nacional México, pero sí. ¿Qué opinas tú de la escena más bien electrónica aquí en la Ciudad de México? Pues mira, te quiero dar una buena respuesta. Vamos a pensar un poco. La verdad, ahorita, bueno, por ejemplo, yo lo vi con mi ingreso a It's Fucking Dubstep. Un saludo para toda la banda de It's Fucking Dubstep. Saludito. Saludito. Saludo, banda. Bueno, cuando yo vi que ahorita el apoyo, y bueno, y con ustedes lo estoy afirmando, el apoyo ha crecido de una forma muy chida. O sea, el apoyo de, güey, tienes algo, te apoyo, te entrevisto, te pongo a tocar, te ayudo, te doy un tip para que produzcas mejor. El apoyo está padre, pero sí siento que ha habido algunas, sin mencionar a nadie, pero siento que ha habido gente que como en vez de... que ha transmitido, o sea, el lado malo de la escena en México, que también están viendo mucho interés económico. Claro. Algunas como promotoras grandes, y no les importa el talento, les importa vender. Exacto. Eso no está padre. Lo he sentido en algunos eventos. No quiero mencionar así como nada, pero... No, y déjate, perdón que te interrumpa, pero es importante, claro, lo que mencionas, porque sí, hay muchas agencias, entre comillas, por así decirles, o productoras, también como mencionas, que a lo mejor te dicen, huevo, pues sí te produzco o sí te dejo tocar en tal lugar, pero pues lana, ¿no, carnal? La porque lana, si no, claro, pues no puedes tocar, güey. Y eso es como de, güey, o sea... Y debería ser al revés, ¿no? Exacto, así de, güey. Es como si nosotros agarráramos y te pago, y te ¿no? Pago, güey. Ajá, o por lo menos los viajes, ¿no? Sí, ándale. Exacto, es como si nosotros agarráramos, güey, y dijéramos, pues sí te entrevisto, hermano, pero pues son 1,000 varos, güey, ¿no? Por tu entrevista. Pues no, güey, el chiste es apoyar, güey, el chiste es salir... Sí. Apoyarnos, irnos todos para adelante y decir, güey, aquí hay apoyo, aquí hay banda que quiere hacer las cosas bien. No cuesta nada hacerlo. Exacto, y pues no está chido, pero continúa, mi querido Estivo. No, y pues a mí, pues, gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, me ha tocado mucho el lado bueno de la escena en México. Me han apoyado mucho. Mi ingreso a It's Fucking fue como algo que cambió mi carrera, porque ellos vieron en mi talento y no dinero. Yo estoy muy agradecido con eso. Bueno, o sea, de ahí tengo noticias, tengo fechas, tengo un EP que va a salir, tengo 1,000 cosas, colaboraciones con artistas muy chidos que están empezando así. Espero algún día traérselos para que los conozcan. Claro, tú tráenos todo. Precisamente Funk Blonde Collective Radio, o Funk Blonde Collective, que pues es la división, está hecho para eso, hermano, para apoyar a la banda. Tú trae a quien quieras, echándolo aquí y pues a salir adelante todos, porque es lo que mencionamos igual, ¿no? Que la familia crezca. Crear esa familia, esa hermandad, para que seamos todos, pues uno, ¿no? Se escucha cagado, se escucha como una rola. Es que tú y yo somos uno mismo, wow, wow. Pero es la neta, güey, o sea, real es la neta, güey. Crear esa hermandad, güey, esa amistad y ese trabajo, güey, para todos, de todo, güey, de cada quien agarrar como que un poquito... Y pues juntarlo y vámonos. Y pum, vámonos todos para arriba, güey. Lo chido es eso, ¿no? La conexión. Siempre, pues, tenemos la suerte, ¿no? De tener siempre a los productores, DJs que también vienen y nos acompañan aquí en las entrevistas. Siempre tenemos como esa conexión, ¿no? Yo creo que compartimos el mismo sueño, compartimos mismas ganas. Es lo que mencionaba Dynasty, todo, güey. Dynasty mencionó eso y la neta me quedó muy grabado en la cabeza, porque decía, todos vamos hacia un rumbo, güey. Todos vamos hacia el mismo lugar, güey.
Y creo que tenemos que juntarnos con gente que quiera lo mismo que nosotros y que quiera las mismas metas y los mismos logros, güey. Claro, ya el dinero viene después. Yo creo que es... No creo que sea conveniente luego, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar tanto por tocar. Sí, claro, si ves mi primer show y ya quiero cobrarte tanto, pues no mames, o sea, sí, todos sí. Creo que empezamos desde cero, desde abajo, tocando, no sé, güey, 20, 30 minutos, güey. Pero creo y que de es ahí, lo mejor. Exacto, porque te vas curtiendo, de todo eso manera. Te entrega una buena experiencia. Y vas obteniendo, ¿no? Muchísimos también. Experiencia, güey. Y puntos, ¿no? Bueno, yo lo veo así también como puntos, el cual como uno mismo... Es un juego, va, digámoslo así, exacto, ¿no? Va subiendo de nivel y siempre es pelear con uno mismo. Yo creo que dejemos ese a un lado, el voy a pelear con él porque a él está arriba y le voy a echar ganas. Bueno, está bien, ¿no? Uno se motiva, pero tampoco meterle así como, ay, lo voy a bajar, ¿no? No, sí, al revés, ¿no? Yo creo que uno siempre debe pelear, yo creo que con uno mismo y siempre tener metas fijas, ya sea diarias o semanales o mensuales, como sea, pero siempre lograr esa meta y siempre exigirnos más y más y más. Sí, exacto, ¿no? O sea, igual yo creo que al producir o al tocar un set, es lo que igual comentábamos con los Dynasty, de hay muchos DJs que ya se encasillan o que hacen su set de, no sé, 30 minutos, güey, y siguen una línea, güey. Yo creo que lo mejor para hacer un buen set, bueno, en mi opinión, güey, como yo lo hago, güey, es innovar, güey. Innovar y, de hecho, o sea, en el momento, si a lo mejor tienes algo previsto, cambiarlo, güey. Y si te suena mejor, dices, pues ahora sigue esta rola, pero dices, siento que queda mejor esta, pues mejor la cambias, güey, improvisar, güey. Claro. Y igual creo que se da también en la producción, güey. O sea, a lo mejor tú ya tienes algo y lo estás tocando y dices, huevo, suena chido, pero de repente, no sé, hasta por errores, güey, porque a mí me ha pasado, güey, yo estoy produciendo y de repente, no sé, muevo algo mal, güey, la cago, güey, pero suena bien verga, güey. Ah, sí, y digo, no mames, güey. Suele pasar. ¿Te ha pasado a ti, Steve? Oh, sí, sí. Me ha pasado que por accidente, pues saco un ritmo muy cabrón. Por ejemplo, de hecho, y pues al rato lo voy a estrenar. Tengo una colaboración con un super hermanísimo mío, su alias es Bufo, güey. Tenemos como una colaboración de cumbiatón. A la verga. Pero cuando estaba preparando el set que hoy voy a presentar con ustedes, por accidente. Combiné una rola de dubstep con ese cumbiatón y tienen casi la misma velocidad y salió algo muy cabrón. Entonces lo modifiqué para que ahorita vean qué pedo que salió, güey. Es que es lo chido, es lo que hablamos también, güey. O sea, meter ese puto pedo, o sea, hasta por error se da, güey. O sea, lo puedes hacer intencional, pero cuando lo haces intencional a veces no queda igual, güey. Y cuando es por error dices, no mames, güey, a mí me ha pasado, la neta, en dos, tres rolitas también, que yo tengo, güey. Lo he hecho, o sea, no lo he hecho, güey. Y lo confieso, ¿no? Hasta en vivo me ha pasado. En vivo igual, güey. Luego la cagas y dices, no mames, sonó verga, güey. Así daba, tú no viste nada, Nadie sabe, y ni se dan cuenta, güey. Pero pues, es lo chido, güey. Meter esa pinche esencia que la neta está poca sí, madre. Sí, es bastante bueno. Y qué bueno que estamos tocando también este tema de ya de los sets en vivo y acá de DJ. Tengo una preguntita para Steve. Para ti, ¿cómo crees que se componga un buen set? Para ti, para Estivo, el set de Estivo, ¿cómo crees que se debe componer un buen set? Para mí, un buen set lo puedo como que explicar dando el ejemplo de una montaña rusa. Por ejemplo, subes. Buena respuesta. Subes, empiezas con todo, güey, partiendo madres. La primer pinche bajada, la más perra, güey. No mames. Después baja y está tranquilito un ratito, pero sobres. Ahí viene la segunda, güey. Ahí viene la segunda y así como unas cuatro veces en un lapso de una hora. Ahí para mí está como un buen set. Y no mames, y si le metes así como varios géneros. Variado. O que tú te improvises. La improvisación, claro, la improvisación, güey. Sí, improvisación. También siento que en un buen set está chido convivir con la banda. O sea, si tienes un micrófono. Así como, güey, quiero ver un mosh pit, quiero que valga mierda, quiero que rompan la puta barda, güey, con ese headbang. Así, güey. No mames, estoy diciendo muchas groserías, me van a escuchar a mis primitos. Sí, saludos a mis primitos. No hay pedo, no hay pedo. Saludos a los primos de Steve. Esto es para todas las edades, ¿eh? Mi mamá también va a escuchar a mamá, perdón. No restrictions. Exacto. Es lo que soy. Ámenme por eso.
Está bien. Exacto, eso está chido, ¿no? Porque realmente, pues aquí plasmas lo que eres, ¿no? Como sí, eres. Sí. Y eso está chido porque es lo mejor, ¿no? Ser siempre natural y pues transmitir siempre esa buena vibra, ¿no? Y está súper chido. Está chingón, chido. Está chingón, manda. La neta, eso es ser un productor o ser un DJ, porque la neta, digo, hay muchos DJs que no son productores, pero creo que ser las dos es lo mejor, güey. Porque tanto puedes tocar tus rolas o las de alguien más, y puedes producir tus rolas o las de alguien más también. Porque pues hay muchos productores que obviamente hacen rolas para otra gente, güey. Y eso es lo chido, o sea, tener como que pum, viene de acá, viene de acá, viene de allá, viene de todos lados y pum, juntarlo todo en un solo pedo, güey. Ah, sí, está bien chido, ¿ves? O sea, ser como una machaca de todo, ¿no? Uh-huh. Aventarle un poco de todo y vas a ver, bueno, ¿no? Obviamente saberlo sazonar chido, sí, mezclarlo, ¿no? En este caso, y la banda lo va a recibir muy chido. Estivo, dime, más. Las que sean, güey. Dime, ahorita que ya estamos calientitos, sí, ¿no? Está chida la conversación, vamos, suelta. Dime, ¿cómo te gusta tener a tu público? Así como DJ set, ¿cómo te gusta mantener a tu público? Bueno, va. Ok, me gusta, uno, no me gusta la banda que esté separada, entonces yo trataría como de siempre juntos. Siempre juntos, ey, jálense, vengan, acérquense lo más que pueden. Todos venimos a divertirnos, todos venimos a echar desmadre, entonces venga, ¿no? Me gusta como que crear la impresión de este güey se está divirtiendo, güey. Y pues me está divirtiendo, güey. Como que pegarle tu vibra. Claro. Pegarle mi vibra de que, mira, no voy a contenerme. O sea, si me gusta bailar como tonto, voy a bailar como tonto, güey. Si me gusta decir 1, 2, 3, jump, voy a decir 1, 2, 3, jump. Y la banda también ahí va a estar echando su desmadre. La reacción, claro. Ajá. También es importante, güey. Me gustaría como contacto. Me gusta mucho contacto. Mira, es que apenas estoy empezando a tocar. Entonces no he tenido la oportunidad de todavía 100% como quiero. Te digo, el 80% de mi carrera es producir. El otro 20%, que yo creo que ya va a incrementar, es tocar. Pero sí quiero eso. O sea, yo en el set, en el vivo, quiero una conexión, mantenerlos con una conexión conmigo, que se sientan igual de divertidos, que no les dé miedo bailar como tontos, que no les dé miedo nada. Y que disfrutar tu set. Y lo más importante, que no se acuerden de sus problemas. Están para divertirse, se les olvide todo. Por eso están ahí. Y creo que lo vas a lograr, hermano. Porque gracias, tuve la oportunidad de checar unas de tus rolitas. Y la neta, yo creo que esa esencia que tienes sí es contagiosa. Y creo que en vivo lo vas a lograr chido. Y digo, nosotros podemos decirte lo que tenemos a lo mejor un poco de experiencia así chingón ya tocando en vivo y tocando nuestras rolas. Que la neta, con lo que tú traes, yo creo que sí la vas a armar chingón, hermano. Porque muchas al final de cuentas, es eso, ¿no? Transmitirle a la gente lo que tú traes, lo que tú sientes. Y como dices, ¿no? Decir un pinche 1, 2, 3, jump, y la verga, y pum, güey. Conectarse con y el con público. Y con tus rolas, qué mejor, güey. Y la neta, pues, yo siento que te va a ir chingón, hermano. Y no, te lo agradezco, eso para mí significa muchísimo, neta. No, hermano, para eso estamos aquí. Esta es tu casa, hermano. Gracias. Bienvenido a Pop Plan Collective. Me siento en casa, güey. Me siento en casa, güey. Esta es tu casa, hermano. Igual, cuando llegues a sacar material nuevo y todo, mándanoslo. Ahí vamos a estarlo posteando. Güey. Igual, ya que estés a lo mejor más al pedo ya en los DJ sets, que ya hayas tenido más shows, te volvemos a invitar para que digas tu experiencia ahora sí que como DJ, como en los toquines, y pues armamos otro programita, claro. Exacto, que sí. Y la neta me apunto. Tenerlo aquí de nuevo, ¿no? Steve, rápidamente, dime. ¿Podrías comentar igual a toda la banda que nos está escuchando tus redes sociales y también tus shows que se vienen en puerta y también producciones, todo lo que se viene, por favor? Todo lo nuevo que traigas en puerta, hermano. Va. Voy a empezar con las redes. Por el momento, nada más en cuestión de redes, estoy ocupando Facebook, Instagram y SoundCloud, ¿no? A futuro, ahorita una prioridad mía es organizar mis plataformas para música, para que ya me puedan encontrar fácilmente, YouTube, Spotify. Todavía no se puede, pero pueden estar pendientes en Instagram, que es Estivo Music. Pues ahí van a ver mi logo, ya van a saber cómo escribirlo. Estivo Music en Instagram, en Facebook es nada más Estivo. Y en SoundCloud, Estivo igual. Estivo. Ahorita ahí me van a encontrar.
próximamente, porque es una prioridad ahorita muy grande que tengo, ya me van a encontrar en todas las plataformas, todas, todas, todas. Eso es primordial, ahorita es mi objetivo, más que shows, más que nada, es que la gente me encuentre muy fácilmente. Fechas, mañana voy a estar apoyando a mi label en Toluca, pero pues es mañana, ¿no? Ya no tiene mucho caso que se los mencione. Ese es un bueno, no, vamos a saltarnos eso. La que se viene, ya que es como mi debut profesional, es el 20 de julio aquí en la Ciudad de México. Todavía no sale la ubicación, pero va a ser aquí en la Ciudad de México. Voy a hacer back to back con uno de mis super hermanos que se llama Skinny Flat. Talento, no mames, está loco ese hermano. Un saludo. Saludo, un saludo. Y va a ser el 20 de julio y pues va a estar mucha banda de pues de la label de It's Fucking Dubstep, que es donde pertenezco, pues representando a la escena. Este es mi debut, esa es mi fecha oficial. La ya, choncha. La choncha. Ahí la vamos a estar compartiendo ahí para que la chequen. Y ojalá podamos asistir, hermano, para también estarte apoyando. Sí, se vaya mal. Ah, es que, mira, la neta, no me da miedo decirlo, ¿eh? No sé cómo pronunciar el festival, la neta. Pero, no hay pedo, todos nos equivocamos, güey. No te preocupes. Pero, pues les voy a pasar como el cartel y todo para que puedan checarlo. Ya salió, o sea, ya está pactado, ya está escrito, ya está ahí. Ya está. Sí, igual está hecho, al pendiente de las redes de Steve. Sí, exacto. Ahí lo voy a publicar. De hecho, lo subo en mis historias y exacto. Todo. Es LertCon Fest. Ok. 20 de julio. Pues va a estar. Yo voy a hacer back to back con Skinny Flat. Es como ya mi debut profesional. Y pues ahí va a estar mucha banda. Va a estar el buen Exodia. Va a estar el buen Dobles. Buffo, el que les estaba comentando de la colaboración. Ah, y bueno, ahí vienen las otras noticias. Ya se viene también un nuevo EP con 5 rolas, 2 de ellas son colaboración, una es con Exodia, la otra es con Buffo y los otros 3 son sencillos. Todavía no escojo nombres, pero ya son yo solito, van a ser 5 rolas, va a salir en It's Fucking Dubstep, va a salir en, ahí sí va a salir en todas las plataformas, por eso les digo que ahorita mi prioridad está, es eso. Sí, a huevo, ya estás por salir. Sí, ya. Y pues esas son como mis metas ahorita, mis objetivos. SP, la fecha para el 20 de julio. Poner en orden pues lo que me falta. Pero aún así me pueden encontrar. Ustedes me pueden encontrar en Instagram, ya les mencioné. Estivo Music. En SoundCloud, ahí van a checar los sencillos que he sacado. Y pues ahorita una fecha muy importante que tengo es ahorita con ustedes. Voy a tocar, no sé si sabían, voy a tocar ahorita media hora. Ahorita. Esa es mi set, Esa es la fecha más importante. Es la fecha más importante. Ahorita ya. Martes. Unos 2-3 minutitos. Exacto. No se despeguen. Porque Estivo nos va a presentar un set de dubstep, pero sabroso, ¿eh? Buenísimo. ¿Verdad? Sound. No, buenísimo. Y o sea, la mitad de ese set van a poder escuchar las nuevas colaboraciones que tengo. Yeah, exclusiva, hermano. Exclusivas. IDs, edits, remix, o sea, viene cerdo, viene exclusivo. Cerdo. Viene lo cerdo. Que les contaba, los IDs, y me voy a pasar de lanza, los voy a sacar un año después. Nah, no es cierto, no es cierto. Todavía no tengo fecha para todas las rolas que tengo aquí para ustedes, pero es este año, eso se lo está garantizo. Está bien, ya estaremos pendientes. Claro, lo mejor aquí. Que es exclusivo. Es exclusivo. En Collective exacto, Radio. Exacto, lo que va, exclusivo. Se va a rolar ahorita es nadie lo tiene, nada más mis colegas con los que estoy colaborando, pero, o sea, lo que va a pasar aquí es puro ID, nuevo. Ya lo escucharon, ya. No sé, hermano. Ya ven, como siempre, Fuck Blonde Collective, se los he repetido, innovando siempre, hermanos. Innovando. Cosas exclusivas, algo que nadie ha escuchado, cosas que nadie tiene. Y pues, mi querido Estivo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Neta, te va a ir poca madre. Mucho éxito, cabrón. Aquí vamos a estar, Fuck Blonde Collective es tu casa, cuando quieras regresar, neta, nomás dinos y armamos algo sin broncas. Por favor, me siento en casa, déjame decirte, me hacen sentir como en casa, me reciben muy bien, estoy muy agradecido, me encanta lo que traen, estoy contento y de aquí yo sé que vamos a hacer todas cosas muy chingonas. Vamos a sacar la casta, hermanos, todos. A huevo.
No, estoy muy contento. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Estivo, por haber venido a Folklon Collective Radio. Como te lo repite, te lo repetimos todos, ¿no? Esta es tu casa, hermano. Gracias, igual gracias. Cuando quieras. Y ya saben todos, ¿no? Folklon Collective Radio cada vez va subiendo más. Va siendo la familia más y más grande. Y pues ya saben, igual si están escuchando ahí por ahí unos DJs, productores, y gusten que su música esté pues moviéndose, igual quieren expandir más, ¿no? Y obtener un poquito más de oportunidades, pues aquí es el espacio para que ustedes puedan estar, puedan promover toda su música y pues a darle, ¿no? A darle. Mándenos su material, hermanos. Ya saben, estamos como Folklon Collective MX en todas las redes sociales. Todas. Facebook, Instagram, Twitter... Mixcloud, SoundCloud, YouTube, SoundCloud. Todo, Folklon Collective MX. Y pues claro, sigan aquí a mi querido Estivo, ya claro, les dio sus redes sociales. Repítelas una vez más, hermano. Mis redes sociales en Instagram, Estivo Music, SoundCloud, Estivo, y Facebook igual, Estivo. Ahí en la transmisión que van a estar checando ahorita, pues van a ver cómo se escribe todo, ¿va? Para que... no hay error. Para que luego acabando el show se vayan a buscarlo, claro, le den like y escuchen toda su música. No, ¿cuál acabando el show? Desde que me enseñó las redes, que vean el nombre. No, de una vez. Sí. Pero así es, hermanos. Este fue el episodio número 8 de Folklon Collective Radio. Neta, muchas gracias a toda la banda que nos ha apoyado. Neta, el episodio pasado tuvo un jale impresionante, se los puedo decir así. Estamos muy agradecidos, de verdad. Neta, sigan compartiendo, sigan apoyando, sigan viendo toda la banda que traemos aquí. Por favor, denle like a sus páginas, como los mencionamos. Por algo mencionamos todas las redes sociales de ellos, las nuestras. Síganos, compartan, denle like, denle reacción. Aunque no les guste, denle un me emputa o yo qué chingada madre sea. Cualquier o si están reacción. Enamorados de nosotros, denle un pincho me enamora. A huevo. Pero por favor, síganos. Cualquier reacción es buena, hermanos, porque sabemos que la neta están topando este pedo y neta estamos yendo súper chingón. Exacto, y como les comento, siempre compartan. Y pues muchísimas gracias en verdad por estar escuchando estos episodios. Y cada vez se vienen más. Están al pendiente porque igual se vienen más invitados, se vienen más sorpresas, se vienen muchísimas cosas. Así que no se despeguen de Folklon Collective Radio, que esto está de locos. Así es, hermanos. Y una vez más, gracias, Estivo, por venir aquí, hermano. De nada, claro que sí. Oye, nada más quería hacer una mención muy importante. Dale. Mucho esto que he logrado, se lo quiero agradecer a mi mentor, el buen Daniel. Un saludo. Saludos, al buen Dani. El máster de la mezcla y del mastering que va a estar escuchando esto. Un saludo. Sí. Saludo, weón. Y pues ahí estuvo, hermanos. Este fue el episodio número 8 de Folklon Collective. Yo me despido, soy Annoying Dream, muchas gracias, sigan compartiendo, síganos, denle like, denle lo que pinches más se les ocurra. Yeah. Yo soy Sam C y por favor no se despeguen porque se viene un buen DJ set de Estivo. Y muchísimas gracias a toda la banda que está escuchando esto, comparte, le reacciona, le da todo, ¿no? Le da todo el amor, ¿no? Que necesita la radio. Y pues muchísimas gracias, yo fui Sam C. Así es, hermanos. Una vez más, yo soy Annoying Dream y esto fue el episodio número 8 de Folklon Collective Radio. Onda banda, yo soy Estivo y están escuchando Folklon Collective Radio. Vamos a romperla.
rings on my neck. Headshot is no need for no vest. Still hot, sending shots out of tech. Net talk, then I'm catching a fade. Talking guns, then you know we gon' play. 100 shots, once I'm bust out the case. Spin a block, he get hit every day. Niggas mad when the beef cause a bitch. Go down, bet you niggas who snitch. Like cake bullets go through the mix. 2-2-3, they gon' come like some bricks. Ayy, niggas speaking like it's up, well, I expect that action. Broad daylight, smoke that car up like he smoking Mavericks. I'm loaded up, I keep that AR and them bullets stacking. That chopper make a nigga sing like he was a Braxton. I might just run in these bands. Ain't got no homies, no friends. People they don't understand. People they don't understand. I might just run in these bands. Ain't got no homies, no friends. People they don't understand. People they don't understand. Beverly stunting, brought out the Fisker just to fool on it. Brought the katana, secret compartment with the tool on it. You was a dreamer, 10 out of 10. You with a stupid bitch that probably fucked herself to my pictures in the crucifix. Niggas steady purping, had an option. I've been kicking shit. Niggas run their mouth about their guns and still be getting late. Time for trapper turn this rap into some business shit. Extended mag, how it come with 60 and you missing shit. I can't trust these niggas, they're too busy on the internet. Straight behind they mag, they can kill for this any day.
them to hell. Who gives a shit? Blinded by these lasers. Global destruction. Oh.
made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our ghost. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had a back boost. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers some, when she some, wants to know. Some said just a ghost. Who put this shit together? I'm a text about to call one of my hoes up. Then I met you, kid game, and followed you to the breakfast spot. Fuck you like I married you that night up in the Marriott. I scream like you got your cherry pop. Talk and switching up position. Thought this shit would never stop. Motherfucker, intermission, damn. Just follow me.
dance like you've never danced, like you've never danced, dance, dance, dance like you've never danced, dance, dance, dance like you've never danced, dance, dance, dance like you've never danced, dance like you've never danced. I remember syrup sandwiches and crime allowances, but that's a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my groove, it tastes like 1, 2, 3. Gonna be a bro. Got it.
Hola. Ya. Yeah.
that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Who am I? Someone that's afraid to let go. Suicide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know. Cocaine all over the track. Radio. Put your fucking hands up!